Muchas personas creen que la libertad financiera depende de ser multimillonario. Exacto, exacto. Y resulta que la libertad financiera depende de reemplazar el salario. Uh-huh. Cuando yo digo que soy libre financieramente, yo no podría decir que soy libre financieramente si reemplazo un ingreso activo por otro uh-huh. ingreso activo. Para ser libre financieramente, yo tengo que reemplazar un ingreso activo como el salario por un ingreso pasivo producto de un negocio que esté en piloto automático uh-huh. o de una actividad económica que esté en piloto automático. Un saludo nuevamente en Experium Markets con Ángelo Rico. ¿Qué tal, Ángelo? Muy bien, Ricardo. Sí, como siempre. Aquí encantado de estar contigo, de estar nuevamente con nuestros seguidores y hablando de estos temas que creo son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hablar de un tema, Ángelo, que pienso que es uno de los temas más potentes que existen, los ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo y por qué es importante? Los ingresos pasivos son importantes porque es una forma de decir claramente que nuestros ingresos están en piloto automático. Que nosotros, que generar ingresos no requiere de nuestra presencia física, que generar ingresos no requiere de nuestro esfuerzo físico y mental para ser producidos. ¿Cuál es el ingreso antagónico del ingreso pasivo? El ingreso activo, es decir, ¿qué es el ingreso activo? Que yo tengo que trabajar para generar. Cuando yo solamente dependo de ingresos activos, es como siempre estar subido en una bicicleta y tener que pedalear para seguir generando ingresos. Esa es la gran diferencia. En uno tengo que pedalear. El salario, ¿no? Por decirlo de una manera. El salario es el ejemplo por antonomasia de un ingreso uh-huh. activo. Y el ingreso pasivo es el que se puede generar a través de negocios que están en piloto automático. Entonces podríamos decir que los ingresos pasivos son indispensables para tener libertad financiera. Sí, ese punto es muy importante, uh-huh. Ricardo, por lo siguiente. Y es que muchas personas, y esto lo comentábamos en un video anterior, creen que la libertad financiera depende de ser multimillonario. Exacto, exacto. Y resulta que la libertad financiera depende de reemplazar el salario. Uh-huh. Cuando yo digo que soy libre financieramente, yo no podría decir que soy libre financieramente si reemplazo un ingreso activo por otro uh-huh. ingreso activo. Para ser libre financieramente, yo tengo que reemplazar un ingreso activo como el salario por un ingreso pasivo producto de un negocio que esté en piloto automático uh-huh. o de una actividad económica que esté en piloto automático. Entonces tú eres libre financieramente, no cuando de hecho ya eres rico, uh-huh. no. Tú te vuelves libre financieramente cuando reemplazas el salario. Cuando los ingresos pasivos cubren tu estilo de vida, ¿no? Cuando los ingresos pasivos cubren el estilo de vida, exactamente, eso exactamente. Es. Entonces, ingresos pasivos, ¿cómo los conseguimos? ¿Qué medios tenemos para conseguir ingresos pasivos? ¿Qué medios tenemos? Mira, uno obtiene ingresos pasivos cuando uno construye un sistema. Uh-huh. Cuando uno construye un acueducto, ¿recuerdas el ejemplo sí, del sí, acueducto? Sí, sí. Cuando hablábamos del cuadrante, del flujo, del dinero, uh-huh. de Kiyosaki. Cuando uno construye un acueducto, estamos hablando de construir un sistema. Cuando construyes, el sistema es muy duro de construir. Uh-huh. O sea, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que superar grandes obstáculos. Es difícil construir, o sea, yo no estoy diciendo que sea fácil. Uh-huh. Es muy difícil, pero solamente lo construyes una vez. Una vez, después ya. Una vez. Cuando tú trabajas, tienes que trabajar toda la vida. Uh-huh. Pero cuando tú te esfuerzas por construir un sistema propio que funciona en piloto automático y que utiliza el apalancamiento, ya hablamos del apalancamiento en uh-huh. este canal, uh-huh. que utiliza el apalancamiento y que está en piloto automático, solamente lo construyes una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te demoras 5 años construyendo un sistema y puedes vivir de ese sistema el resto de tu vida y ser libre financieramente. Podríamos decir que es como una manera de salir de la carrera de la rata, ¿no? En términos de Robert Kiyosaki, evidentemente. En términos de Robert Kiyosaki, sí. Es salir de la carrera de la rata o salir de lo que hace el hámster toda la vida metido en una rueda y que es interminable. Yo creo que los ingresos pasivos, esa es la verdadera característica. Están en piloto automático porque ya funcionan y no dependen de tu presencia. Por ejemplo, yo hace un par de años yo le di a mi esposa las claves de las cuentas bancarias, las claves de Experium, las claves de mi cuenta con el broker, los fondos de inversión también. ¿Por qué? Porque si yo me muero, a ella
Y a mi familia, a mi madre, por ejemplo, le siguen generando ingresos que yo construí cuando estaba vivo. Dios quiera que sigamos vivos hasta los 150 años, porque yo estoy feliz de estar vivo. Pero si yo me muero, mi familia está protegida. ¿Por qué? Porque yo construí activos que generan ingresos pasivos. Si yo quedo vegetal, yo sigo generando ingresos. Y yo estoy vegetal, no puedo mover los dedos, no puedo funcionar, pero sigo generando ingresos. ¿Por qué? Porque me he dedicado durante muchos años a construir activos que generan ingresos pasivos, y por eso mi familia está protegida, y por eso yo estoy protegido, por eso yo no pienso en la pensión, yo no pienso en la jubilación, por eso yo estoy dedicado a otras cosas. Por ejemplo, a hablar de esos temas que son importantes para mucha gente y que son temas que a mí me han afectado y que cambiaron la dirección de mi vida, entender estos conceptos. Entonces, si tú te mueres, tu familia está protegida. Si quedas inválido, tú y tu familia estás protegido. Si quedas vegetal, estás protegido. ¿Por qué? Porque construiste activos que generan ingresos pasivos. Construiste un sistema. Sí, sí. Y algo que no podemos olvidar, Ángelo, y que pienso que es súper potente también, es el hecho de que una vez tú recibes ingresos pasivos que cubren tu estilo de vida, tú empiezas a ser tu propio jefe, ¿no? Claro. Eso mentalmente, eso es muy potente, sobre todo porque yo creo que cuando uno empieza a facturar, es decir, cuando uno empieza a generar ingresos pasivos como empresario, como emprendedor o como inversionista, cuando uno empieza a facturar, yo lo asocio a como cuando un animal salvaje prueba la sangre humana. Por ejemplo, un león prueba la sangre humana y ya no puede dejar de matar, porque le queda gustando, le queda el gustillo. Cuando tú facturas por primera vez y sientes ese gustillo de facturar, tú ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta de hoja, ya es imposible que tú retrocedas. ¿Por qué? Porque tú descubres que la sensación de facturar es mucho mejor que la sensación de ganar un salario. Entonces, ¿qué le podríamos decir a alguien que ahora mismo se encuentre que se haya leído Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero y todos estos tipos de libro? Pero que se encuentre en una situación delicada, ¿no? Que se encuentre en una situación en la cual necesita el salario para vivir, pero evidentemente conoce este mundo, ¿no? Que es un mundo mejor, el mundo de los ingresos pasivos. ¿Cómo puede esta persona dar el salto a este? Evidentemente que no le vamos a decir la receta, porque no existe, ¿no? Porque si no, todo el mundo sería seguir los pasos tal cual, paso por paso, y ya estaría. Sí. Pero ¿cómo podemos motivar a esta persona para que siga peleando para conseguir los ingresos pasivos que tanto desea? Esa pregunta es muy importante porque hay muchos vendedores de humo e incluso vendedores de humo púrpura que dicen, por ejemplo, cosas como esta: tira la vaca por la ventana, renuncia a tu empleo, lárgate de allí y te lanzas a generar ingresos pasivos, o te lanzas a invertir, o te lanzas a vivir del trading, o te lanzas a hacer esto. Yo eso nunca lo sugiero. ¿Por qué? Porque si una persona lleva 40 años trabajando, esa persona, ese es el hábito que ella ha construido y se ha educado muy probablemente en la universidad y en el colegio para trabajar. Ella tiene ese paradigma y es imposible que esa persona renuncie a su empleo para dedicarse a las inversiones, para dedicarse al trading o para dedicarse a emprender y tenga éxito. ¿Por qué? Porque ella no está preparada para conducir un vehículo económico diferente de su empleo. Ella no está preparada, ella no sabe, ella no tiene el carácter, ella no tiene la mentalidad. ¿Qué va a pasar con esa persona? Renuncia a su empleo y ante el primer obstáculo, ante la primera dificultad, se va a derrumbar. ¿Por qué se va a derrumbar? Porque no tiene alta autoestima, porque no tiene un elevado nivel de inteligencia emocional, porque no ha desarrollado valores de liderazgo, porque no tiene mentalidad empresarial. No las tiene, y como no las tiene, ella no puede superar los obstáculos. Que puede que lo haga, pero muy probablemente va a fracasar. Y cuando fracase, ella volverá a buscar empleo y nunca va a volver a pensar, ni siquiera se le va a pasar por la cabeza volverlo a intentar. Yo conozco mucha gente que se ha metido a invertir, ha renunciado a su empleo, se ha metido a invertir, lo ha perdido todo, la experiencia ha sido catastrófica. Vuelven a su empleo y tú le preguntas, ¿tú volverías a invertir? Y dicen, nunca jamás en la vida.
¿Por qué? Porque ellas quedaron afectados emocionalmente, ellos quedaron afectados en su autoestima. Por eso es grave este tipo de consejos: deja tu empleo y dedícate a esto. No, es equivocadísimo. Ese tipo de consejos solamente los da alguien que habla de algo de lo que no sabe nada. ¿Cuál es mi sugerencia? Tú debes seguir trabajando porque tú tienes que seguir viviendo, tú tienes que seguir devengando para pagar el colegio de tus hijos, para seguir comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más importante que eso, porque tus hábitos son de empleado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Comenzar a educarte financieramente, porque tú tienes que comenzar una transición mental. Mira, por ejemplo, si cuando están construyendo, nuevamente con el tema de los acueductos, hace poco yo vi un documental de África, están construyendo un acueducto que iba hacia una aldea y resulta que había una roca gigantesca y que estaba en la trayectoria del acueducto. Entonces, o rompían la roca para pasar o la rodeaban, pero resulta que rodearla era muy difícil porque era muy grande, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Decían, bueno, dinamita no tenemos presupuesto para dinamita. Era un lugar muy alejado del África, un país muy pobre, un continente pobre, y el país donde estaban filmando el documental era muy pobre. Entonces los aldeanos dijeron, la gente del pueblo dijo, nosotros tenemos una receta para romper la roca. ¿Cuál es? Entonces empezaron a poner trozos de leña, empezaron a cortar árboles y empezaron a poner hierba, leña, todo lo que fuera, pudiera hacer combustión encima de la roca, y entonces le prendieron fuego. Entonces le prendieron fuego y le echaban más leña y el fuego se elevaba más, o sea, le encendieron fuego encima de la roca. Entonces cuando ese fuego se extinguió, la roca estaba al rojo vivo. Y en ese momento ellos ya habían traído recipientes con agua. Había un río cerca y empezaron a echarle agua. Empezaron a echarle agua y resulta que como por arte de magia la roca ¡pah! Se rompió por la mitad. Eso es la educación financiera. Tú eres una roca. ¿Qué es una roca? Una persona que tiene un paradigma. Una persona que tiene una forma de ver la vida, una persona que solamente tiene una forma para ganarse la vida, una persona que solamente conoce una manera de generar ingresos. Eso es una roca, una persona que es terca, una persona que no está abierta a las posibilidades. ¿Con qué rompes la roca? Con educación financiera, con mentores, con audios, con seminarios. ¿Cuánto dura romper la roca? Mucho tiempo. Ellos duraron días encendiendo fuego sobre esa roca, porque estamos hablando de una roca que pesa toneladas. Pero una vez se rompió, ya. Pero una vez se rompe para toda la vida. Sí. Entonces, pero eso es un proceso. Tú seguirás siendo roca, tú seguirás en tu trabajo mientras llevas a cabo ese proceso. Nunca renuncias a tu empleo sin que hayas vivido ese proceso. Ese proceso puedes hacerlo paralelo a tu empleo. Y seguramente llegarás a un punto en el cual tú dirás, me largo. ¿Por qué me largo? Porque ya tienes el proceso, porque ya sabes cómo hacerlo. De hecho, ya tienes ciertos resultados, ya tienes el andamiaje mental que necesitas para superar los obstáculos y que necesitas para llevar a cabo tu emprendimiento. Hay algo muy interesante que has comentado antes, porque no has hablado solo en términos de educación financiera, has hablado en términos de superación personal, motivación, y esto es esencial porque el proceso del que estamos hablando, ¿no?, para conseguir los ingresos pasivos, muchas veces nos va a exigir tanto en todos los niveles que no es suficiente solo con educarnos financieramente, ¿no? Nos tenemos que educar a nivel de motivación y de superación personal para superar aquellos momentos en los que probablemente las cosas también se van a poner en contra, ¿no? Claro. Y para no venirnos abajo y desanimarnos o tirar la toalla para siempre. Totalmente de acuerdo. Y te digo lo siguiente. Yo nunca he conocido a nadie próspero que tenga baja autoestima. Yo nunca he conocido a alguien que se haya vuelto rico que tenga un bajo nivel de liderazgo. Yo nunca he conocido a nadie que haya construido un potente flujo de ingresos pasivos que viva haciéndose el pobrecito, o que viva haciendo o queriendo dar pesar, o que viva echándole la culpa al gobierno, o que viva echándole la culpa, a pesar de que tiene 40 años, echándole la culpa a sus padres cuando ya es un viejo. Yo no los conozco. Siempre. La prosperidad está asociada a un elevado nivel de liderazgo, a un elevado nivel de autoestima. ¿La autoestima qué es? Que yo creo
que puedo lograr algo, que me lo merezco y voy por ello. Entonces eso muchas de las personas yo no la tenía. Si tú me hubieses conocido en el colegio, yo era una persona con un bajo nivel de autoestima. Yo no era el popular, yo no era el líder, yo no era el que estaba lleno de amigos, yo no era al que todo el mundo seguía y yo decía vamos para acá y todo el mundo me seguía. No, yo tenía baja autoestima. ¿Por qué tenía baja autoestima? Por diferentes circunstancias personales y familiares yo la tenía y yo lo sabía, yo lo entendía. Cuando yo entendí que yo tenía baja autoestima, yo también entendí que nunca podría lograr algo importante con mi vida si no superaba eso, si no me convertía en un líder. Entonces estamos hablando de ingresos pasivos, pero en términos económicos, si queremos construir algo potente, algo relevante, tenemos que tener un elevado nivel de autoestima y un elevado nivel de liderazgo. Muy bien, Ángelo, pues podríamos ya, para hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, tenemos que trabajar inteligente para ser capaces de generar ingresos pasivos que reemplacen el salario, ¿no? Sí, tenemos que construir activos que generen ingresos en piloto automático. ¿Cómo? No lo sabemos, eso lo tendrás que descubrir tú, porque lo que funciona para mí puede ser que no funcione para ti, lo que funciona para él puede ser que no funcione para alguno de ustedes. Prosperar requiere que nosotros encontremos la fórmula creativa para prosperar. Y lo que hemos dicho en algunos videos, en algunos vídeos, el dinero está disfrazado de muchas cosas. Y además el dinero está tirado en el piso. Dependerá de nosotros encontrarlo y recogerlo. Y eso requiere educación financiera, requiere que nosotros aprendamos a generar ingresos pasivos y requiere que encontremos la fórmula creativa para hacerlo. Y algo que es esencial, Ángelo, es el actuar ya, cuando te viene la idea a la mente. Porque es lo que te comento yo muchas veces. Cuando yo empecé mi cuenta de Instagram, empezó un día a las 4 de la mañana. A mí me vino la idea a la mente. En ese momento dije, ¡pam! Ahora me levanté y empecé a actuar para crear. Porque muchas veces si dejas pasar el rato, somos seres humanos. Y si dejas pasar el rato ya no es la misma idea, sino te apuntas lo que quieres decir al momento o empiezas al momento, ya va a ser muy difícil de que tú puedas desarrollar esa idea de la misma manera de como la habrías hecho al mismo momento en el que te vino la idea a la cabeza. De acuerdo, para esto hay una frase de Henry Ford que se me hace genial y él decía, el hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente. Cuando tú tienes una idea, se te ocurre a las 4 de la mañana, se te ocurre en la ducha, se te ocurre sentado en el inodoro, se te ocurre en la mitad de una autopista, tú inmediatamente, si estás en una autopista, yo lo he hecho muchas veces, de mi pueblo a Barcelona, estoy en la autopista a 120 kilómetros, se me ocurre algo y yo busco un sitio donde aparcar, algo donde este sitio donde se meten los camiones a descansar, yo me aparco y yo la anoto. ¿Por qué? Porque si faltan media hora para llegar a Barcelona y yo no la anoto, se olvidó. Eso me ocurre a mí, se me olvida. O si yo estoy acostado y se me ocurre algo y no lo anoto o no me pongo, ya se me olvida, porque ya al otro día hay otra urgencia, hay otra circunstancia. Eso queda mira, el mundo está lleno de buenas ideas, lo que falta son ejecutores. Y los ejecutores son los que aprovechan la ley del ya. El pobre es el que aplaza, el pobre es el que deja para después, pero el rico es el que actúa ya, inmediatamente. Los pobres son expertos en aplazar, los ricos son expertos en actuar, y esa es la gran diferencia. Muy bien, Ángelo, pues muchas gracias. Un día más. Muchas gracias a ti, creo que ha sido interesante, ¿no? Sí, estado bien, ¿no? Yo pienso que sí, al menos a nivel personal pienso que este tipo de conversaciones son muy interesantes. Espero que para los seguidores, que para tus seguidores sean igual de interesantes que para mí. Bueno, no, yo espero que sí. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, vendrán temas. Si te ha gustado este tema y te han gustado los anteriores, vendrán temas mucho más potentes que hacen parte de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido. Nuestro día a día. No de teorías, no de cosas que nunca hemos hecho, sino de cosas que nos han pasado, errores sobre todo, y también éxitos, por qué no decirlo, pero en general experiencias, cosas reales para que todos las podamos aplicar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ellos por la paciencia y por la atención, y bueno, hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima. Hasta pronto.